Hola a todos, bienvenidos a Limonlúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Yo soy Jota y vamos a hacer un recorrido rápido sobre el juego Nations. Nations es un Eurogame de civilizaciones. Hemos tratado de simplificar un juego de civilizaciones, haciéndolo un poco más dinámico, más rápido sobre todo. Este juego más o menos dura 2 horas. Y tiene mecánicas de Eurogame, se gana con puntos de victoria. La idea es que cada uno de los jugadores maneja una nación, la cual va haciéndola crecer y se gana con puntos de victoria. Los puntos de victoria que tienes aquí al final del juego, ahí además los puntos de victoria que consigues construyendo edificios civiles, creciendo tu fortaleza militar, contratando consejeros, conquistando colonias, haciendo maravillas y además ganando pequeñas batallas o aprovechándote de los beneficios culturales. Para mantener todas estas tarjetas hay que gastar recursos para poder construir estos edificios que aparecen acá en cada uno de los tableros, pero a su vez estos edificios producen recursos, entonces es un círculo que hay que ir manteniendo, ¿no? Porque yo construyo una de los edificios, por ejemplo, y cuando pongo más trabajadores encima de este edificio produzco más recursos, ¿no? Entonces tengo que manejar toda esa economía de una forma ordenada. Hay mucha estrategia detrás de esto porque tengo que poner los trabajadores, además los recursos que hay, que son el trigo, que es el alimento, la piedra, el dinero, que es para comprar esas tarjetas. Tenemos a los trabajadores que nos sirven para colocarlos dentro de cada uno de los edificios. Y así hay, bueno, es para 5 jugadores, tenemos 5 de estos tableros, que por un lado tienen la cara A, que son iguales las caras para los 5 tableros, un número de 6 maravillas, 5 edificios, 2 colonias y un consejero. Y además las caras tienen una cara B, que es totalmente diferente. La cara A, como les dije, es igual, y la cara B tiene diferentes detalles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Egipto hay un espacio que ha sido cambiado por las cartas, ya no hay esa carta, y dice que especial tiene un arquitecto por cada ronda que lo pone aquí y lo puede contratar solo él, ¿no? Es un arquitecto que está disponible, además de los arquitectos que aparecen acá. Más adelante voy a explicar los arquitectos que aparecen, pero es un arquitecto más disponible solo para él. Y así con las diferentes cartas, tableros de los jugadores en el cara B, ¿no? Este jugador en la cara B aparentemente es similar, ¿no? Pero acá aparece un edificio menos de construcción y aparece, puede tener una colonia más, puede tener hasta 3 colonias, ¿no? Y este caso, bueno, tiene un bono para las edades de oro, ¿no? Que gana un recurso más o que paga un recurso menos cuando quiere comprar puntos de victoria con la edad de oro. Después les explico cómo es la edad de oro. Pero eso es en líneas generales que tiene cada jugador, ¿no? Cada jugador recibe este tablero. Además tenemos las cartas, que son el componente principal del juego. Estos 4 mazos que aparecen aquí son las cartas de progreso. Las cartas de progreso tienen los diferentes edificios que aparecen acá y son las que se despliegan en este tablero, ¿no? Están en 4 eras: la edad antigua, la medieval, la edad del renacimiento y la edad industrial. Y conforme van avanzando, el reverso va cambiando los colores, si se dan cuenta, ¿no? Es más colorido en la era 4, en la edad industrial, y es menos colorido en la edad 1, ¿no? Las imágenes son bastante simples, podrían de repente haber sido mejores, pero es que es un montón de cartas. Pero esto, aparte de definir la mecánica y definir los detalles, le da mucho el espíritu histórico, el detalle cultural, que es lo bonito de este juego, que a mí me gusta bastante ese detalle, ¿no? Tú sientes que vas construyendo, que vas agregando algún detalle a tu nación, ¿no? Esto es lo más bonito del juego, ¿no? Está, mira, por ejemplo, el compás, Machu Picchu, acá está con todo orgullo, Machu Picchu. El rescate de Cajamarca, la batalla de Cajamarca, le han puesto acá, ¿no? Un hospital, el gran ducado de Finland, Simón Bolívar, aquí está, ¿no? Es la carta preferida de la gente de Calabozo Creo. Todavía vi que habían puesto ahí esta foto con 3 miples formando la bandera. Y bueno, estas son las cartas que hay, y además dentro de estos 4 mazos hay algunos tipos de cartas diferentes, ¿no? Primero los colores que definen cada uno de los tipos de cartas. Por ejemplo, acá se pone el consejero. Estos verdes son las colonias, los amarillos son las edades de oro que les comentaba, las maravillas son en borde marrón. ¿Qué más tenemos? Ya les dije esto. Las batallas son en color plomo, y esta es la fortaleza militar, es un conquistador, por ejemplo, la fortaleza militar, y un edificio civil, un hospital. Y además, bueno, hay una carta más que es la de borde negro, que son las guerras que se ponen aquí. De repente va a salir ahorita cuando hagamos esto. Además, de estas diferentes colores, tienen un simbolito acá abajo algunas cartas. Estas cartas indican el tipo de carta que son. La X es el nivel experto, que es el máximo. Recomiendan empezar todos con el nivel básico, que son sin ningún símbolo. Entonces estas cartas de experto las hemos sacado ahorita para el ejemplo. Estas cartas con el puntito amarillo son las cartas
las cartas promocionales, digamos así, ¿no? Esta del Gran Ducado de Finlandia es la única carta que viene en esta edición, porque es la primera edición en inglés y venía con esta carta de regalo. ¿Qué más tenemos? Y la carta con el símbolo más acá, esta es el símbolo avanzado, ¿no? Los jugadores avanzados pueden jugar con esta carta, ¿no? Pero para iniciar recomiendan no tener ningún símbolo, ¿no? No utilizar ninguna carta con un símbolo. Y así son las cartas, como les digo, los detalles son bastante simples, pero los textos y toda la información como que le dan el feeling al juego, le dan un poco de magia, ¿no? Para que no sea solo simplemente un mover cubitos y poner cosas así. Los recursos están representados por puro cartón, son de cartón, esos son los puntos de victoria. Tenemos el trigo, el alimento, la piedra, que también está en cartón, el oro o el dinero, y lo único que hay en madera son los meeples y los discos que están acá. Todo lo demás es cartón y papel. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos otro grupo de mazos que son las cartas de evento. Las cartas de evento están definidas para cada una de las eras, igualmente que las cartas de progreso. Varían el color, un solo color para la primera era y ya son más coloridas para la era industrial. Y bueno, acá solo es puro texto, nos dice qué es lo que va a suceder al final de cada una de las eras, pero se revelan al final de cada una de las rondas, pero se revelan al inicio de cada ronda para estar preparado y trabajar de acuerdo a esto, ¿no? Y hay que tener en cuenta este evento que va a suceder. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos tableros, uno es el tablero donde se ponen las cartas de progreso, que prácticamente solo indica cuánto cuestan las cartas de progreso y qué cantidad de cartas hay que poner. Por ejemplo, aquí dice que la primera fila cuesta una moneda, la segunda fila cuesta dos monedas, la tercera fila cuesta tres monedas. Y además acá dice 3, 4 y 5, ¿no? Cuando hay hasta tres jugadores se llena hasta esta columna, que son cinco columnas de cartas, cuatro jugadores y cinco jugadores, ¿no? Si hay cinco jugadores se llena todo el tablero de cartas de progreso. En nuestro caso vamos a llenar hasta acá nomás, 1, 2, 3, 4 filas, cuatro columnas, perdón, porque vamos a hacer solo dos jugadores para mostrar esto, ¿no? Y finalmente está el tablero de puntuación. El tablero de puntuación es donde prácticamente se maneja todo. Tenemos al borde un track, que es el track de legado cultural, que va del 1 al 50. Si pasas de 50, coges una de estas fichas desde acá. Y esto mide el legado cultural que está generando tu nación, que también tienes que tenerlo en cuenta porque este legado hay que mantenerlo, hay que hacerlo crecer. Lo segundo, tenemos un track aquí que tiene el símbolo de una balanza, que es la estabilidad de tu nación. Conforme vas mejorando en tu estabilidad, bueno, vas a poder afrontar las guerras y los ataques de otras personas. Pero si vas disminuyendo tu estabilidad, por algunos casos, bueno, eso te puede afectar mucho en una guerra. Tenemos acá al costado un track de fortaleza militar. La fortaleza militar nos mide la fortaleza que te hace resistir a las guerras, a los ataques de otras personas. Y va del 1 al 40 de otras naciones, perdón. Tenemos el marcador de ronda, ¿no? Este es un marcador simple donde están las cuatro eras que están divididas en dos rondas cada una, ¿no? Y al final de cada era se puntúa los puntos de victoria de acuerdo al nivel cultural de tu nación. Y acá tenemos un track de dificultad. Esto es para medir, digamos, en qué nivel de dificultad quieres jugar el juego, ¿no? Se recomienda iniciar con el nivel cacique, en que recibes más recursos al inicio de cada ronda, o puedes recibir un trabajador o recursos, más recursos en cada ronda, ¿no? Pero si ya dominas el juego, puedes jugar acá hasta el nivel emperador, ¿no? En que solo recibes un recurso, ¿no? De cualquiera de estos tres recursos. Finalmente hay un track donde se mide el orden de los jugadores. Tenemos un espacio donde se pone la carta de guerra cuando alguien inicia una guerra. Y este es el disco con el que se marca la guerra. Y tenemos también el espacio para poner la carta de evento. Y un pequeño espacio donde se ponen todos los arquitectos que salen. ¿Por qué? Porque cada evento te dice cuántos arquitectos poner. Acá te dice que hay que poner dos arquitectos aquí. Y además, en este track te dice cuántos arquitectos hay que poner según la cantidad de jugadores que estén jugando. Si vamos a jugar dos jugadores, que está acá dos jugadores, vamos a poner un arquitecto más. Por ejemplo, con este evento pondríamos tres arquitectos aquí, ¿no? En la mesa. Y eso sería todo con respecto a los componentes. Ahora sí, empecemos la partida. Bueno, ya vamos a empezar una partida para dos jugadores. Lo primero que se hace es, bueno, poner el token aquí en la ronda A, que es la primera ronda que vamos a empezar. El token negro aquí en la guerra. Se ponen los cubos marrones, que son los arquitectos, de acuerdo al número de jugadores. En este caso son un solo jugador, así que ponemos un token marrón. Se elige al azar el primer jugador. Hemos elegido al verde como primer jugador. Se pone acá primer jugador el verde. Y además esto se comienza a poner el track acá en cero, los dos jugadores, en cero acá dos jugadores. El nivel de dificultad vamos a escoger el de cacique. Y en el nivel cultural se pone el mismo orden que el
que el orden de jugadores, así que el jugador verde empieza con menos nivel cultural que el jugador amarillo. Se eligen, bueno, cada jugador elige una nación, pero como en este caso son las naciones las mismas, así que le hemos puesto la cara es la misma, no hay ningún problema. Y se sitúan los trabajadores y los recursos en cada uno de los tableros. Aquí se pone, a cada uno se le reparte 8 trabajadores que se ponen aquí en su tablero. 3 trigos, 6 piedras, 6 monedas, 7 puntos de victoria y además 5 trabajadores con los que va a poder colocarlos acá libremente. Para liberar a estos trabajadores que aparecen aquí en el track, los puede liberar en cualquier momento, pero estos trabajadores le van a generar una disminución de su estabilidad. Aquí dice menos 3 en estabilidad. O si coge uno de estos trabajadores de aquí para utilizarlos o para ponerlos en su reserva, le va a costar 3 puntos de alimentación. Bueno, finalmente una vez que ya se ha repartido todo esto, se va a la siguiente etapa, ¿no? Aquí hay una ayuda de juego, ¿no? Que son 3 partes, ¿no? La fase de mantenimiento, la fase de acción y la fase de resolución. Ya hemos hecho poner el marcador, lo que tenemos que hacer es llenar las cartas de progreso, porque eso después nos va a decir cómo vamos a crecer nosotros, ¿no? Entonces agarramos, cogemos las cartas de progreso y las colocamos en este track. Como somos solo 2 jugadores, vamos a llenar las 4 primeras cosas. Y ponemos todas las cartas. Estas son las cartas que van a estar disponibles para ser compradas y activadas. Listo, están todas las cartas puestas, dispuestas para que pueda jugar cada jugador. Y al final se decide cuál es la estrategia de crecimiento de cada uno. Bueno, el verde, su estrategia de crecimiento puede ser, de acuerdo a la dificultad, puede elegir coger un trabajador, lo cual haría que pierda o estabilidad o trigo. Esto se paga al final en la etapa de producción, o coger 4 de estos recursos, ¿no? Pero él decide, por ejemplo, coger 4 piedras. Entonces coge 1, 2, 3 y 4 piedras. Entonces coge 4 piedras para tener más piedras. Con las piedras, ¿qué puede hacer? Puede colocar trabajadores. Las piedras sirven para colocar trabajadores en los edificios. Aquí está el símbolo. Y el otro jugador decide colocar más más oro. Decide recibir 4 oros. Entonces, su estrategia de crecimiento del amarillo recibe 4 oros. ¿Por qué? Porque él está viendo que quiere comprar algunas cartas que cuestan un poco más, por ejemplo. Una vez que ya se ha definido la estrategia de crecimiento, se define el nuevo evento. Se saca el nuevo evento y el nuevo evento, ¿qué dice? Bueno, el nuevo evento dice que se ponen 2 arquitectos más, se ponen 2 arquitectos más disponibles para la reserva. Y además dice, va a tener 2 efectos. El que tenga menor fuerza militar va a perder 3 libros en el track de legado cultural. Aquí está, para que lo vean. El que tenga menor fuerza militar va a perder 3 libros en el track militar. Entonces te convendría tener mayor fuerza militar. Y aquí dice el código de Hammurabi, además es el segundo efecto. Todos, excepto el que tenga menor estabilidad, van a ganar 3 trigos. Bueno, como es un juego de a 2, obviamente uno va a recibir un beneficio y el otro el castigo, ¿no? Pero aquí dice, ¿no?, que todos, excepto el que tenga menor estabilidad, todos van a ganar comida, ¿no?, con el código Hammurabi. Y al final dice que al final todos van a perder, ese es el hambruna, todas las cartas de evento tienen este símbolo de hambruna, van a perder un trigo. O sea, al final de sí o sí todos pierden un trigo. Entonces, esto hay que tener en cuenta para el final de la ronda. ¿Cómo empieza la ronda? ¿No? ¿Los turnos cómo se dividen? Acá, después de que todos hemos recibido el nuevo evento, llenamos los arquitectos y apoyando los arquitectos que dicen ahí, y empieza la fase de acción. La fase de acción solo se pueden hacer 3 tipos de acciones. Comprar una carta de progreso, poner un trabajador, o sea, emplearlo, ponerlo ahí, y, o contratar un arquitecto, que son estos patines de acá. ¿Cómo funciona esto? Bueno, todo está indicado en las cartas prácticamente, recuerden. Las 3 acciones, todo se indica en la carta. Entonces vamos a empezar con el jugador 1. ¿Qué pasa con el jugador 1? El jugador quiere... ¿Qué vamos a hacer con él? A ver, él va a irse por el lado militar, ¿ya? Por ejemplo, esta carta. Quiero comprar el arquero.
La carta del arquero le va a aumentar su fortaleza militar en 2. Pero esta fortaleza solo va a aumentar en tanto tenga personas ahí puestas. La carta indica que te da 2 puntos, avanzas 2 en el track de fuerza militar por cada persona que tengas. Adicionalmente, si pones una persona y se queda hasta el final del juego, ganas 1 punto de victoria. Y si pones 2 personas, 2 trabajadores, tienes 2 puntos de victoria. Tú puedes poner 3, 4, 5, los trabajadores que quieras. Pero solo vas a recibir puntos de victoria por los 2 primeros. Además, poner cada trabajador te cuesta 1 piedra. Pagas menos 1 piedra por cada trabajador que pongas en esa carta. Y eso es todo lo que dice en esta carta, ¿no? El efecto inmediato, que es aumentar 2 puntos en el track de fuerza militar. Los puntos de victoria que recibes por cada trabajador que pones. Y lo que te cuesta poner cada trabajador. Además, hay un símbolo acá que dice 4, que es la fuerza de ataque. O la fuerza de daño, digamos así. Este símbolo sirve, este valor sirve para comprar las cartas de batalla, que son las cartas plomas. Uno recibe la cantidad de recursos que indica esa carta, o según su condición, pero ese es el valor que vale, el 4. Si tú tienes varias cartas de valor de fortaleza militar, vale la carta que tenga el mayor número de ataque. En este caso es el 4. Entonces, bueno, él ha comprado esa carta que le cuesta 1, así que agarra y la pone, y puede ponerla sobre cualquiera de las que están acá. Sobre cualquiera de los edificios que están en el borde amarillo, estos 5 edificios. Entonces él, como quiere concentrarse en lo militar y ya ha conseguido más piedras, bueno, va a tapar una de las piedras. Así que, ¿quién me produce piedras? Este me produce piedras y acá. Y no, este que produce piedras y dinero, porque voy a estar, te digo, para el final. Estos valores que indican acá arriba es lo que produce cada una de las tarjetas que están acá. Tu tablero inicialmente parte con 5 cartas. ¿No? Que te producen al fin, en el momento de la producción. Esto es lo que te produce en el momento de la producción. Lo único que se activa inmediatamente es el valor de fortaleza militar y de estabilidad. Estos tracks se mueven inmediatamente en cuanto se activan. Esta carta todavía no está activa. Yo la tengo construida, pero no hay ningún trabajador, así que no se mueve el track militar. La construí, pago una moneda y le toca al siguiente jugador. El siguiente jugador se va a ir para el lado de la estabilidad. Bueno, sí. Entonces él también va a construir esta carta y también quiere alimento. Estas dos cartas también, en cuanto se activan, te produce alimento, que es un, te produce, perdón, estabilidad militar, y además al final del turno te va a dar alimento. Agarro y construyo esta carta, y como ya cogí dinero, voy a tapar lo que me da dinero. Esta aquí, por ejemplo, ¿no? Ya está, listo. Y pago una moneda. La segunda acción que pueden hacer es poner trabajadores. Ahora les muestro cómo es esto. Él agarra y decide poner un trabajador aquí, en la fortaleza militar. Al poner un trabajador en la fortaleza militar, tiene que pagar una piedra. Paga una piedra por la fortaleza militar. Y lo que hace es inmediatamente, por cada trabajador, aumenta 2 de fuerza militar. Se avanza 1, 2. Y listo. Y además, ahorita, cuando llegue el final del turno, en la fase de producción, por cada trabajador, va a tener que pagar una alimentación. Igual, viene el jugador de acá y lo que va a poner es poner un trabajador. ¿Dónde pone un trabajador? Bueno, voy a poner un trabajador en el edificio que acaba de construir. Pone un trabajador acá, paga una piedra y recibe inmediatamente en la estabilidad 1 de estabilidad. Avanza y es el amarillo, ¿no? 1 de estabilidad hasta el nivel 1. Le vuelve a tocar al jugador 2. Él puede seguir haciendo sus acciones. Va a poner un segundo trabajador. Este segundo trabajador, como él se quiere concentrar en lo militar, lo pone aquí. Y activa esta segunda carta. Para eso tienes que pagar una piedra. ¿Y qué es lo que está haciendo? Esta carta desactiva. Ahorita su nivel de batalla está en 4. Ya no está en 2, sino su nivel de batalla ha aumentado al nivel 4. Y además, su valor de fortaleza militar es la suma de estos dos. 2 más 2, 4. Entonces ya viene al nivel 4. La fortaleza militar siempre se va a poder chequear en cualquier momento del juego. En cualquier momento del juego yo puedo ver cuál fortaleza militar o qué estabilidad tiene el jugador. Pero los valores que están en círculo, que son los que se producen al final de la ronda, en la etapa final de la ronda, se ven, solo se pueden verificar, digamos, al final de la ronda, como valga la redundancia, ¿no? Entonces le tocó a él, ahora le tocaría a amarillo de nuevo. Él ahora va a mover uno de sus trabajadores y lo va a contratar aquí. ¿Qué hace? Paga una piedra. ¿Y qué pasa? Aumenta su fortaleza, su estabilidad en otro más. Va en 2. Le toca nuevamente a él. ¿El qué decide hacer? Decide pagar una moneda para comprar otra carta. ¿Y qué carta va a comprar? Una maravilla. ¿Cómo funcionan las maravillas?
Bueno, la maravilla funciona de esa siguiente manera. La tiene que construir primero. La maravilla se va a un lugar que se llama bajo construcción, que es esta parte de acá que tienen los tableros, porque esta maravilla todavía no está construida. Para construirla tiene que contratar arquitectos que aparecen aquí. Estos cuadraditos se tienen que poner aquí, que son los cubos que están acá. Él tiene que contratar arquitectos, los contrata y los pone acá, y aquí está el valor por cada arquitecto. Es la misma idea de los trabajadores. Así como paga una piedra por cada trabajador, aquí por el primer arquitecto va a pagar 2, y por el segundo arquitecto también va a pagar 2. En cuanto construye esta maravilla, al final del juego le va a dar un punto de victoria. Y además, en cuanto ya está construida, avanza en 3 en el valor de fortaleza militar. Y cuando ya está lista esta maravilla, en el momento que está lista, va a perder 2 trigos. O sea, va a perder alimentos solo cuando se construye. Entonces agarra y la pone aquí y se queda en bajo construcción. Le toca al jugador que está acá. Él va a seguir avanzando con lo que es estabilidad, porque se está jugando por estabilidad, paga una moneda y va a contratar esta estabilidad, que le da 2 de estabilidad y le da una piedra, así que lo pone por aquí. Listo. Este jugador está acá y ya tiene esta capa. Le toca a él. Él lo que va a hacer es contratar un arquitecto, que es otra de sus acciones acá, y es el contratar un arquitecto. ¿Cómo funciona? Como les dije, lo mismo, simplemente paga el costo del arquitecto, paga 2 piedras, o paga 3 de dando de vuelta 1, y coge un arquitecto y ya tiene un arquitecto. Listo, le vuelve a tocar a él. Él va a utilizar, como ya veo que se está brindando a la estabilidad, entonces agarra, paga 3 monedas, porque aquí en esta fila valen 3 monedas las cartas de progreso, y coge esta carta de progreso. Este es un consejero. ¿Qué te dan los consejeros? Un consejero, ese es San Agustín, dice alguna acción especial, ¿no? En este caso dice que en la producción, si es el que tiene mayor estabilidad, él va a tener mayor estabilidad definitivamente, va a ganar 2 libros adicionales, solo en la producción. Pero inmediatamente que lo pones, aumenta su estabilidad en 1. Así que como lo acaba de contratar, su estabilidad aumenta en 1. Miren, y acá ya podemos chequear la estabilidad, ¿no? 1, 2 y 3 de estabilidad. Ahí está, justo 3 de estabilidad. Igual podemos chequear en cualquier momento el valor militar. 1, 2, 3, 4. Este es 4 el valor militar. Le vuelve a tocar al siguiente jugador. Él vuelve a comprar nuevamente. Paga 2 monedas, 2 piedras para contratar al segundo arquitecto. Una vez que ha completado los arquitectos, esto se ha construido. Y es automático. O sea, simplemente esto se descarta. Ya no vuelve ahí. Y esta carta pasa a estar construida. Es automático. El jugador lo que ha hecho ya es construir esta maravilla y le da inmediatamente 3 puntos más de fortaleza. 1, 2 y 3. Ahora él tiene fortaleza 7 y el jugador tiene fortaleza 0. Entonces, bueno, ya él quiere ver, oye, ¿cómo hacemos para mejorar esto, ¿no? Ya le tocaría al jugador amarillo. Amarillo agarra y pone un trabajador aquí. Un trabajador en la... Poner un trabajador acá le cuesta 1. Y en ese momento aumenta en 2 su fortaleza militar. 1, 2. Está bastante lejos todavía del otro jugador, pero bueno, es lo más que puede hacer. Y hasta ahí ha quedado, ya no tiene más que hacer. Le toca al jugador amarillo. Al jugador verde, perdón. El jugador verde agarra y compra. Primero lo que compra es una batalla. Paga 2 monedas. Le han devuelto 1. Y compra esta batalla. El asedio a Alesia, ¿no? ¿Cómo funcionan las cartas de batalla? Que son estas plomas. Las cartas de batalla lo que hacen, indican una cantidad de recursos que uno va a recibir por el número de ataque. Le dije que este valor que aparecía como una llamita en la carta militar. Aquí la máxima, y es la máxima de todas las fortalezas, de todas las cartas militares. La máxima que aparece acá es 4. Entonces él recibe 4 de estos recursos, y él escoge qué recursos va a recibir. Aquí de nuevo, entonces esta carta primero no se pone en el tablero, simplemente pago por la carta y se descarta, y decide qué recursos va a recibir. Como quiere colocar trabajadores, todavía quiere comprar algunas cosas, bueno, él pide que sea trigo, porque va a haber hambre en la siguiente ronda. Entonces recibe 4 trigos, ¿no? Se agarra acá, 3 y 1, 4 trigos, y ha recibido 4 trigos. Le toca a este jugador agarra y va a comprar un edificio militar. Esto que cuestan 2, que es el elefante. Paga 2, coge el elefante y lo pone por acá.
y lo pone aquí. Lo pone aquí. Y nada más. Le toca a este jugador. Y este jugador agarra y compra con dos monedas la guerra. Bueno, ¿cómo funciona la guerra? Una vez que el color verde ha comprado la guerra, el jugador verde ha comprado la guerra se pone inmediatamente en este espacio de la guerra, donde estaba esta ficha. ¿Qué información hay de la guerra? Bueno, dice que el que pierda la guerra va a recibir menos un punto de victoria. Y además va a perder cuatro libros o cuatro marcadores en el track de legado cultural. Esa es la guerra del Peloponeso, ¿no? Y estos son los dos efectos. Y esto se pone aquí, en este espacio de... donde está para la guerra. Una vez que se declara una guerra y hubiera más cartas de guerra, por ejemplo aquí, nadie más puede comprar guerras. El primero en declarar guerra, declara la guerra. Y esta ficha de aquí se pone en el espacio donde está el jugador que declaró la guerra. En este caso en el track 7. Porque él tiene 2, 4 y 3, 7 en guerra, ¿no? Y ahí pone el track. ¿Qué significa? Todos los jugadores que estén debajo de este marcador recibirán el efecto de la guerra. Entonces continúa el turno ahora al verde, al amarillo. Al amarillo ya vio que está complicado esto de la guerra. Entonces lo que va a hacer es un poco buscar algunos recursos para poder continuar. Entonces, ¿qué puede hacer? Los trabajadores que están colocados sobre los edificios pueden moverse y sacarse inmediatamente. Una vez que se saque este trabajador, lo que va a hacer es recibir, perder, por ejemplo, el valor que está acá, es decir, bajaría 2 en valor de guerra, pero ganaría, si es que lo mueve a otro edificio, los efectos del nuevo edificio. Pero para moverlo, si es que lo voy a sacar, lo puedo sacar libremente acá y eso no cuenta como una acción. Pero si lo voy a mover a otro edificio, tendría que pagar el valor de poner un trabajador aquí. Y este valor se perdería, esto pagado se perdería, ¿no? Pero acá agarramos y ponemos este trabajador, mejor lo ponemos aquí. Ponemos este trabajador aquí y pagamos una piedra. Una piedra que cuesta un trabajador. Recibimos de vuelta 2 piedras. ¿Y qué nos hace este efecto? Nos avanza 4 en la guerra. Pero esto es insuficiente todavía. 1, 2, 3, 4. Y ahora estamos en 6. Pero ya tenemos un valor de 3 en lo que es en ataque. Le toca al jugador. Bueno, ahora él va a comenzar a buscar a producir recursos. ¿Por qué? Porque esto le va a generar una pérdida de trigo. Es decir, por haber puesto ese trabajador acá, en el momento de producción, aquí dice menos un trigo. Cuando llegue la producción, va a producir menos un trigo por cada uno de los jugadores que tenga ingres. Entonces vamos a poner acá a alguien a que produzca trigo. Y esto cuesta ponerlo una piedra. Entonces agarro y pago una piedra. Este jugador ahora, bueno, le queda un trabajador para colocar. Y lo que va a hacer es, bueno, primero antes va a comprar una batalla. Esta batalla que vale 2, paga 3 monedas, recibe de vuelta 1 y compra esta batalla. Como les expliqué, la batalla uno recibe el valor de aquí, que es el valor de ataque, por cualquiera de estos recursos. Es decir, como tiene valor de ataque 3, recibe 3 recursos de lo que quiera acá, ¿no? Él lo que va a pedir es justamente, hay que necesitaría piedras para poder colocar más adelante, o libros, porque justo va a recibir un ataque de libros, ¿no? La guerra le pide libros, así que lo que él pide es 3 libros, así que ya pago por la tarjeta y lo que hace es avanzar 3 libros. 1, 2, 3, listo. Esta ya ahí tiene 3 libros. Le toca al jugador verde, el jugador verde coloca un trabajador por aquí para tratar de subir un poco su estabilidad, porque también el... Ponlo acá en libros. Y para ganar dinero. Este edificio le va a hacer ganar dinero y también libros en la fase de producción. Pone que un trabajador le cuesta 1, sigue devuelto 2. Y este efecto no es inmediato, esto solo es en la fase de producción. Los inmediatos son los cuadrados nada más, que son para la guerra y para la estabilidad. Le toca a este último jugador y este último jugador lo que va a hacer es poner un trabajador. Lo va a poner un trabajador aquí para tratar de contrarrestar la guerra. Entonces él pone un trabajador aquí para una piedra
y avanza 4 más en la guerra, ¿no? Entonces avanzaría 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Pero entonces le toca a este jugador. Este jugador, ¿qué es lo que hace? Le queda un trabajador. Pone un trabajador aquí, que le cuesta 1. En su arquero, paga una piedra y avanza 2 espacios. 1 y 2. Y ya se libera la guerra. El track de guerra se ha quedado ahí. El track de guerra ya no le va a afectar al amarillo y el verde está tratando de alcanzar al amarillo. Pero en este caso, el verde se ha tratado, el amarillo se ha tratado de liberar de la guerra y es lo que ha sucedido. Se acaba de escapar de la guerra y él está tratando de alcanzar por lo menos para que este efecto no le afecte, ¿no? Porque si no le van a afectar por ser el menor de fortaleza militar y el menor de estabilidad. Le va a tocar al amarillo, el amarillo ya no le queda. No le queda nada más. Y para comprar una colonia, ¿no? Y aquí el amarillo, el verde tampoco. Entonces, este jugador pasa. El segundo jugador, marca su tarjeta, paso y paso. Le va a tocar al verde. Y el verde lo que va a hacer es mover unos 2 jugadores. Va a arriesgarse y va a jugar todo contra la fortaleza militar. Viene acá, paga un trabajador más y lo que hace es recibir 2 puntos más de fortaleza militar. 1 y 2. Y ya está por encima del jugador amarillo. El amarillo ya pasó, así que le volvería a tocar a él, pero él ya no tiene más acciones, no tiene más dinero, ya no tiene más que hacer y también él pasaría. Una vez que han terminado todas las rondas, viene la fase de producción. Ya terminaron todos, ha tocado la fase de producción. Ya nadie más puede comprar. Lo primero para la fase de producción, aquí está la ayuda. Se comienza a producir por cada uno de los jugadores. Empecemos por este. Producimos oro. ¿Él produce algo de oro? Nada, no tiene ningún trabajador que produzca oro. Trigo. ¿Quiénes producen trigo? Aquí más bien pierde 2 trigos y gana 1 trigo. El saldo es menos 1 trigo, así que paga menos 1 trigo. Piedra. Acá produce una piedra y nada más, así que recibe una piedra. Y libros. Acá ninguno de sus edificios produce libros. Y no avanza nada en libros. Le toca la fase de producción a este jugador. En la fase de producción, primero que hacía, si es el que tiene más estabilidad, gana 2 libros. ¿Él tiene más estabilidad? Sí, es el que tiene más estabilidad, así que gana inmediatamente 2 libros. A ver, me llevan a 2 libros. 1, 2. Porque esta era la condición del consejero. Segundo, ¿quiénes producen oro? Acá este produce oro. Por cada trabajador recibe 1 oro. Así que recibe 1 oro. Segunda fase, el trigo. Acá pierde 1 trigo y acá produce menos 2 trigos. Acá gana 2 trigos. Positivo. El rojito es positivo. 2 trigos. Pierde 1 trigo y acá pierde 4 trigos. O sea, 5 trigos más 2 trigos tiene que pagar 3 trigos. 3 trigos. Este parece trabalengua. Entonces paga 3 trigos y ya se quedó sin ningún trigo. Paga 3 trigos. Listo. Y piedras. Ninguno de sus edificios produce piedras. Ninguno. Ninguna persona tiene. No, este edificio, si hubiera puesto una persona, producía piedras. Pero no produce nada de piedras. No recibe ni una piedra. Y libros. Él no recibe ningún libro. Ninguno de sus edificios produce libros y ahí termina la fase de producción. Todos ya pasan por la fase de producción, viene el orden de jugadores. ¿Cómo se utiliza el orden de jugadores? El orden de jugadores, el nuevo orden de jugadores, se define por el que tiene mayor estabilidad, mayor fuerza militar. Como el que tiene mayor fuerza militar es el verde sigue siendo el primer jugador y el rojo y el amarillo el segundo. Si hubiera empate en fortaleza militar, el orden se mantiene, simplemente se mueven y se cambian solo las personas que están con diferencias en el orden militar. Lo cuarto que se hace es la guerra. Viene la guerra. La guerra afecta solo a las personas que están debajo de este marcador negro. En este caso, no afecta a ninguno de los 2 jugadores porque han superado esto. Pero ¿cómo funciona la guerra? Como le dije, los jugadores que están debajo de este marcador negro en el track de fortaleza militar recibían inmediatamente menos 1 punto de victoria. Tenían que agarrar su punto de victoria acá y descartarlo. Y además perdían 4 libros. Agarran y en el track perdían 4 libros. Pero ¿cómo se puede contrarrestar la guerra? La guerra se contrarresta con la estabilidad.
Si en este caso el jugador amarillo hubiera sido afectado por la guerra, este valor de pérdida de recursos, el valor que indique, ojo, no el valor de puntos de victoria, siempre sí o sí se pierden los valores de puntos de victoria que dice acá, pero los recursos que se pierden acá pueden ser contrarrestados por la estabilidad. Este, en este caso tenía 3 puntos de estabilidad, si había que perder 4 libritos, menos 3 puntos de estabilidad, solo tenía que perder un librito. Así le hubiera afectado esto al jugador amarillo, por ejemplo, si le hubiera sido el que estaba debajo del punto negro. Pero no hay ninguno afectado por la guerra. Lo siguiente vienen los eventos. El evento aquí estaba anunciado. ¿Qué decía? El que tenga menor estabilidad, menor fortaleza militar, pierde 3 libros. ¿Quién tiene menor fortaleza militar? El amarillo. El amarillo tiene menor fortaleza militar, así que pierde 3 libros. 1, 2, 3. Y además, todos excepto el que tenga menor estabilidad ganan 3 trigos. El que tiene menor estabilidad es el verde, así que todos los demás ganan trigo, pero como el que tiene solo el amarillo, así que gana 3 trigos. 1, 2 y 3. Y listo. 1, 2 y 3. Y además, ahí finalmente viene en el evento la hambruna, ¿no? Que está declarada acá, la hambruna. La hambruna dice que todos pierden un trigo. Finalmente, a todos les quitamos un trigo. Y así termina la ronda. Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, mover el marcador, acabó la ronda, y empieza la siguiente ronda. Mueves el marcador a la fase B, todas las tarjetas que no se vendieron, que están en la primera fila, la que tiene 3 monedas, bajan lo más a la izquierda y lo más abajo que se pueda, solo la última fila. Y lo que se hace es que se vuelve a rellenar las tarjetas para empezar la siguiente ronda. Se bajan las cartas de progreso. Nuevamente, cada uno define cuál va a ser su estrategia de crecimiento. La estrategia de crecimiento está indicada aquí. Entonces, por ejemplo, este pata ya no tiene nada de dinero, entonces su estrategia de crecimiento va a ser recibir 4 monedas. Ya, 4 monedas, porque acá indica que el número es 4. Este pata acá no tiene monedas, pero bueno, por lo menos tiene cómo producirlas, ¿no? Lo que necesita es piedras, más bien, para poner personas ahí y de repente moverlas. Entonces decide recibir 4 piedras y agarra y coge 4 piedras. Pero solo puede escoger uno de los recursos y eso es lo complicado, ¿no? Y después viene el nuevo evento. Este evento de la primera era se descartó y se escoge la segunda, el otro evento nuevamente. Se ponen los trabajadores, acá dice por 2 jugadores 1, se pone un cubo más, en esta ronda solo va a haber 2 arquitectos. Y finalmente se inicia nuevamente con las fases, ¿no? Puedes comprar una carta, puedes poner un trabajador o puedes contratar arquitectos. Y hay unas nuevas cartas. Bueno, la única carta que no he explicado, las dos únicas cartas, es la carta de Edad de Oro, que es esta amarilla de aquí. Bueno, en la Edad de Oro, una vez que compras la carta, es igual que la batalla, no la pones en tu tablero, pero utilizas estos beneficios de acá. Casi siempre están señalados con una barra inclinada, un slash, que dice, cuando la compras recibes 2 libros o gastas un recurso menos un recurso para ganar un punto de victoria. O sea, es buena esta carta, las edades de oro son las más pedidas porque por un recurso ganas un punto de victoria, ¿no? Compras y inmediatamente ganas un recurso de victoria, ¿no? Y lo mejor se sale acá en la línea que te cuesta 1, ¿no? En esta ronda han salido 3 cartas, ¿no? Y así funciona, una vez que la usas la descartas. Y en el caso de las colonias son tus conquistas. Las garras, una vez que compras la colonia la puedes poner acá, pero solo puedes comprar las colonias cuya fuerza militar indicada acá es superada por la tuya, ¿no? O sea, acá te pide que tú puedes comprar esta colonia que es Nubia si tu fortaleza militar es mayor a 3. En este caso, ambos jugadores están por encima de 3 y podrían comprar esta colonia. Coges esta colonia y la pones acá. ¿Qué hacen las colonias? Bueno, las colonias te indican la cantidad de puntos de victoria que te dan al final del juego si es que aún las mantienes. Acá esta te da 0, pero hay otras en la acera más adelante que te dan puntos de victoria. Y además, en la producción, que son los círculos rojos siempre, te da 2 monedas. Cuando yo la tengo acá, llega la fase de producción, que fue el momento que cobramos todos, esta me da 2 monedas. Por eso también es bueno, en la primera ronda, coger todo tipo de cartas. Lo que pasa es que no salió la... Bueno, salió una colonia, pero no la compró nadie, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Comprar estas colonias, ¿no? Que tiene que ver, sí, con nuestra fortaleza militar, sin eso no la podemos comprar. Y además, nos da de puntos de victoria algo en la producción. Y esos serían todos los tipos de cartas que se tienen y la mecánica es tal cual. Al final del juego, bueno, al final de cada era, o sea, es decir, después de pasar 2 rondas, viene una etapa de puntuación. ¿Cómo se puntúa? Se hace igual que todo, se produce, se da la guerra, todo, y se puntúa de acuerdo. Recibes un punto de victoria
por cada jugador que tengas detrás tuyo en el track cultural, que es este track que está al borde. Es decir, si bien iría a la fase de puntuación después de la segunda ronda, el amarillo recibiría un punto de victoria adicional, que lo ganaría acá físicamente, lo pondría acá, por todas las, los jugadores o los que están detrás de él, ¿no? Y uno gana punto de victoria, esa es la fase de puntuación. Nuevamente se termina esto y vuelve acá a empezar, y así sucesivamente durante 8 rondas. Como digo, la mecánica es fácil, repetitiva, pero se siente el feeling de los diferentes eventos y sientes que vas creciendo con tu era. Una mala decisión tomada al comienzo, eso sí, te puede dejar sin muchos recursos al comienzo, te puedes comenzar a estancar y a enredarte, ¿no? Bueno, una vez que han terminado las 8 rondas y ya se han pasado la fase de resolución de la última ronda y se ha puntuado los puntos de victoria de acuerdo al track de legado cultural, viene la fase de puntuación final. ¿Cómo es la puntuación final? Aquí está la ayuda, pero es bastante simple. No son los puntos de victoria que uno ha conseguido durante toda la partida, que se van ganando acá físicamente, más los puntos de victoria que dan las colonias. Como les dije, las colonias al construirlas dan puntos de victoria. Y finalmente los puntos que dan las maravillas también. Las maravillas dan puntos de victoria. Uno puede construir varias maravillas durante las 4 eras. Los edificios dan puntos de victoria, pero ojo, hay una limitante que está indicada acá abajo, ¿no? Como les expliqué hace un momento, los puntos de victoria solo se pueden dar por la cantidad de trabajadores que dice acá abajo. Acá máximo puedes poner 2 trabajadores. Puedes poner 5, 6, lo que sea, para multiplicar los valores que te dan producción. Pero en puntos de victoria, en esto se puede poner máximo 2. Lo mismo con las cartas militares. Aquí solo puedes poner de máximo 1 trabajador por carta militar y aquí 2 trabajadores. Si tienes 2 trabajadores, recibes 2 puntos de victoria. Si tienes 3 trabajadores, igual recibes 2 puntos de victoria, pero recibes 3 por los recursos que están acá en el momento de producción. Eso es otra cosa. Pero en puntos de victoria es lo que dice acá. Finalmente, lo último que se puntúa son los recursos. Sumas todos los recursos que tengas en oro, trigo, piedra, legado cultural, el track de estabilidad y fortaleza. Todo eso se suma y se divide entre 10 para la cantidad de recursos. Es decir, el número redondeado hacia abajo, obviamente, el número entre 10, redondeado hacia abajo, redondeado al mínimo siempre, recibes en puntos de victoria. Y ya, eso es todo. Con eso, todo eso se puntúa, llenas un bloquecito que está por acá y se define el jugador que ganó. El juego, como les digo, es súper simple, es de construcción, se entiende rápido, se da una primera vuelta y ya se entiende todo, pero sí hay que tener mucha estrategia y estar pendiente de los recursos que se manejan para que no se te vaya nada, ¿no? Una decisión mal tomada y pierdes todo, como les comentaba. Algo que no les expliqué es, yo puedo reemplazar por aquí de las cartas, que sean de edificio, de colonia, o de maravilla incluso, o de consejero, simplemente poniendo una carta encima. Al poner yo la carta encima, por ejemplo, tengo esta colonia acá y construí esta segunda colonia y yo la quiero reemplazar, la puedo poner encima, esta carta de abajo se descarta, ya no sirve y ya no me da sus efectos, se pierden y sus puntos de victoria también. Solo voy a recibir puntos de victoria y el efecto en la producción de la carta que está encima o visible. Si quiero la dejo abajo todo, pero solo recibo efectos aquí al final del juego y todo de lo que esté encima, no de lo que construyó anteriormente. Esto es como si se descartara. Mejor es descartarlo para evitarse, pero todo se chanca. Lo mismo con esto de acá. Estos edificios, ¿qué es? Si tú pones un edificio encima, este de acá abajo deja de existir, ya no funciona para nada, ¿no? Y así es como funciona todo el juego. No hay ninguna regla adicional, no hay nada más adicional. Ah, bueno, estos marcadores que salga con cruz son para algunas cartas que tienen un efecto que te dicen por ronda, que sobre todo son las cartas avanzadas. Por ejemplo, esta carta, el Gran Ducado de Finlandia, dice que tiene una acción por ronda, que es saltearse un turno, ¿no? Yo tengo esta carta construida, por ejemplo, y puedo hacer que alguien se saltee un turno, la utilizo y hago que alguien se saltee un turno y lo marco con esta cruz para que todos sepan que yo lo utilicé. Y eso es en general, en línea general es todo el juego, cómo funciona, cuál es la mecánica. Mi opinión es, bueno, es un juego, como les digo, que tiene mucho feeling de que estás construyendo, el tema histórico, el tema cultural, es muy, muy llamativo, me gusta mucho, lo siento mucho cuando estoy jugando. También sientes que estás construyendo, que estás creciendo, ¿no? Eso es lo más bacán del juego. Y lo que sí hay que estar viendo los recursos, porque tienes que ver cómo inviertes tus recursos para evitar que crezcan, para hacer que crezcan tus edificios y tu nación, ¿no? Pero hay que cuidarse de no cometer ningún error. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda que tengan, por favor coméntenla. Si alguien me equivocó en algo, también coméntenlo, conocen el juego. Y espero les guste, no se olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y bueno, difundirlo. Muchas gracias y ¡chau! Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión. Gracias y ¡chau!